El objetivo de la fundación es concientizar, educar, reducir el estigma y cambiar la forma en la que vemos la salud mental y brindar su fácil y humanitario acceso. La respuesta es tan simple que es porque la salud mental debe ser igual de importante que la salud física y lamentablemente no es así. Y porque la salud mental debe dejar de ser un lujo. O sea, actualmente en el país la gente no tiene acceso a salud mental. Es carísimo ir a un psicólogo o un psiquiatra privado y lastimosamente el sistema de salud público pues no da abasto. Entonces, básicamente para eso nace Continúa. Siempre tengo miedo. Siempre, o sea, tengo miedo de que, no sé, algún día nos equivoquemos con algún paciente. Tengo miedo de que algo salga mal. Pero yo creo que a pesar de los miedos, nos movemos. O sea, yo lo que hago constantemente sí es comunicar, o sea, yo si siento miedo lo digo, tengo miedo de esto. Y al comunicarlo como que se hace más pequeño el problema y como que te da más poder, o sea, ya que lo sacaste es como, ok, está bien tener miedo, pero lo que no está bien es no hacer nada por el miedo. Entonces, miedo siempre tengo, o sea, pero nada, hay que hacer las cosas. Lo que creo que va a pasar es muchos duelos no resueltos, o sea, duelos que van a marcar a las personas, o sea, solo el hecho de que se te muriera un familiar y no pudieras ir a la vela o vieras desde lejos que tiraban a alguien en una bolsa y vos sin saber qué, es un hecho traumático. Entonces creo que va a haber mucho trauma, estrés postraumático, muchísima ansiedad.